Hola, hola. Hoy vamos a hacer este bonito cempasúchil. Vean qué bonito queda y es muy, muy fácil de hacer. Está súper sencillito para adornar nuestros altares de muerte. Vamos a comenzar. Los materiales que vamos a estar usando son hilaza de algodón del número 8 en color mango, en color verde. Vamos a estar usando también alambre en color verde. Alambre forrado es del número 22. Este lo venden en las mercerías. Me lo destapo para que lo vean. Es este. Sí, vamos a estar usando este, un palito para brochetas de 30 centímetros y vamos a tejer con un gancho del número 3. También vamos a usar un poco de silicón. Ahora sí, vamos a iniciar. Vamos a empezar con el color verde, vamos a hacer un aro mágico. Y ahora vamos a hacer una cadena. Esta cadena no cuenta, solo es para dar altura y para ir cerrando cada vuelta. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y cerramos con un punto deslizado en la primera cadena que hicimos. Ok, así ya tenemos nuestra primera vuelta. Ahora vamos a hacer dos cadenas y vamos a hacer un aumento en cada punto de los anteriores. Esta cadena la vamos a contar como primer punto. Hacemos otro, ya tenemos nuestro primer aumento de punto alto. ¿Sí? Nos pasamos al siguiente punto y hacemos dos puntos altos juntos y así vamos a hacer en cada punto anterior. Al finalizar la vuelta vamos a tener 12 puntos altos. Ya llegué aquí al final con 12 puntos. Ahora contamos 1, 2 en nuestra segunda cadena. Hacemos un punto deslizado para cerrar nuestra vuelta. Ahora vamos a hacer nuevamente dos cadenas. Y vamos a hacer medio punto alto en cada punto de los anteriores. Al finalizar la vuelta vamos a tener 12 medios puntos altos. En esta vuelta también estoy contando este como primer punto, la cadena de inicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11 y 12 medios puntos altos. Cerramos 1, 2 en la segunda cadena con un punto deslizado. Ahora vamos a cambiar al hilo color amarillo o naranja, el color que estén usando. Y vamos a unirlo. Yo lo voy a hacer de esta forma, ustedes lo pueden hacer de la forma que más les guste. Sale, entonces ya aquí tenemos una cadena, hacemos otra y ahora vamos a hacer un aumento en cada punto de los anteriores. Voy a contar esta cadena como un punto, entonces hacemos otro punto y ya tengo mi primer aumento. Al finalizar la vuelta, vamos a tener 24 puntos altos. Aquí ya voy a cortar este hilo. Y seguimos haciendo nuestros puntos altos.
Ya llegué aquí al final de la vuelta. Voy a cerrar con un punto deslizado en la segunda cadena donde iniciamos. Ahora vamos a hacer 6 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6. En la tercera cadena vamos a hacer un punto deslizado. Ahora vamos a hacer 2 cadenas y un punto alto en el mismo punto. Ok, y así nos queda. Ahora vamos a hacer 5 cadenas, 2, 3, 4, 5. Y en la tercera hacemos un punto deslizado. Hacemos 2 cadenas y aquí en el mismo punto vamos a hacer un punto alto. 1, 2, 3, 4, 5. En la tercera cadena hacemos un punto deslizado. 2 cadenas. Y nos pasamos al siguiente punto y hacemos un punto deslizado. Así nos va quedando. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Un punto deslizado. 2 cadenas. Y en el mismo punto, un punto alto. ¿Ok? Así nos va a quedar toda la vuelta. Si se fijan, en cada punto vamos a poner 2 puntos altos. ¿Ok? Entonces aquí ya tengo 2 en este punto, 2 en este, y ahora vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3 y punto deslizado. 1, 2. Y como en este ya tengo los 2 puntos altos, me paso al siguiente. Y así vamos a hacer toda la vuelta. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2. Y en el mismo punto, un punto alto. ¿Ok? Entonces, 2 puntos altos en cada punto. Vamos a seguir hasta llegar acá al final. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3. Punto deslizado, 2 cadenas. Y nos pasamos al siguiente. Ok, ahorita nos vemos cuando lleguemos de este lado. Yo lo voy a unir de esta forma. Ustedes lo pueden unir de la forma que más les guste. ¿Sale, vale? Bueno, aquí vamos a hacer. Ya corté aquí el verde, voy a jalarle. Esta ya cuenta como una cadena, vamos a hacer 2 más. Ok, ya tenemos 3 cadenas. Ahora vamos a hacer 3 puntos altos en cada uno de los anteriores. Tengo aquí mis 3 puntos, me paso al siguiente y hago mis 3 puntos. 3 puntos altos en cada punto de los anteriores. 1, 2. Y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y así hasta terminar la vuelta. Ya llegué aquí al final, ya tengo 36 puntos altos más la cadena que hicimos aquí al inicio. Vamos a cerrar con un punto deslizado. Ahora vamos a hacer 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y nos pasamos a la tercera cadena. 1, 2, 3. Y hacemos un punto deslizado. Hacemos 2 cadenas y en el mismo punto vamos a hacer un punto alto. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y en la tercera nos pasamos con un punto deslizado. Hacemos 2 cadenas y nos pasamos al siguiente punto y hacemos un punto alto. Nuevamente, 5 cadenas, 1, 2, 3,
4, 5, 1, 2, 3, nos regresamos 3, hacemos un punto deslizado, dos cadenas y en el mismo punto un punto alto. Esto lo vamos a repetir toda la vuelta. En cada punto de los anteriores vamos a tener dos puntos altos. Aquí están dos puntos altos, dos puntos altos. Ahora hacemos cinco cadenas. Cerramos, hacemos dos cadenas y nos pasamos al siguiente punto porque en este punto ya tenemos los dos puntos altos, ¿sí? Y aquí mismo ahorita hacemos lo mismo, cinco cadenas, nos regresamos en el tercer punto, hacemos punto deslizado, hacemos dos cadenas y en el mismo punto hacemos un punto alto. Esto toda la vuelta la vamos a hacer de la misma forma. Y así nos va quedando. Bueno, pues ahorita nos vemos al final de la vuelta. Ya llegué aquí al final. Si quieren que les quede más tupidita, pueden poner tres puntos altos por punto. Sí, aquí pusimos dos. Ahora vamos a hacer cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. En la tercera cadena hacemos un punto deslizado y dos cadenas. Nos vamos a la parte de enfrente donde iniciamos y vamos a hacer un punto deslizado. Hacemos una cadena, cortamos nuestro hilo larguito porque lo vamos a necesitar para armar nuestra flor. Y miren, está muy fácil de hacer. Bueno, ahora vamos a hacer lo que es la hoja. Para la hoja la podemos hacer de varios tamaños, como esta es de 16 cadenas. Ahora vamos a hacer una más chica. Vamos a hacer una cadena, esa no cuenta, la jalamos para que no se nos vaya a desbaratar nuestra hoja. Ahora sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12 y 13. Vamos a hacer 13 cadenas. Ahora vamos a tomar nuestro alambre. Y nos vamos a pasar una cadena. En la segunda hacemos un punto deslizado. En la siguiente hacemos otro punto deslizado. Nos vamos a la tercera y hacemos un punto deslizado. Aquí vamos a hacer 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En la segunda cadena hacemos un punto bajo. Perdón, vamos a hacer 7 cadenas. 7 cadenas. 2, 4, 6, 7. En la segunda hacemos un punto deslizado. En la tercera hacemos un punto bajo. En la siguiente hacemos medio punto alto. En la siguiente un punto alto. Medio punto alto. Y un punto bajo. Y así ya tenemos nuestra primer hojita. Nos vamos a la cadena y hacemos un punto deslizado. Nuevamente hacemos otro punto deslizado. Llevamos dos puntos deslizados y ahora vamos a hacer otro punto deslizado. Ahora sí, hacemos 7 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. En la segunda hacemos un punto deslizado. En la siguiente hacemos un punto bajo. Medio punto alto. Un punto alto. Medio punto alto. Y un punto bajo. Y así ya tenemos dos hojitas. Nos pasamos nuevamente a la cadena. Hacemos uno. 2 y 3 puntos deslizados.
Hacemos 7 cadenas nuevamente. 4, 5, 6, 7. Y otra vez hacemos un punto deslizado en la segunda, un punto bajo, medio punto alto, un punto alto, medio punto alto y un punto bajo. Y ya llevamos 3 hojitas. Nuevamente hacemos 1, 2 y 3 puntos deslizados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. Y en la segunda hacemos un punto deslizado. En la siguiente hacemos un punto bajo, medio punto, un punto alto, medio punto alto y un punto bajo. Ok, vamos aquí a doblar el alambre para poder dar vuelta. Aquí mismo hacemos un punto deslizado. Déjenme acomodar el alambre que no me deja. Voy a apretarlo de aquí. Ok. Y nos pasamos nuevamente con un punto deslizado. Otra vez. A ver, uno, sí, un punto deslizado más. Y hacemos nuevamente 7 cadenas. 2, 4, 5, 6, 7. Un punto deslizado, un punto bajo. Y vamos a hacerlo igual que lo hemos estado haciendo las otras hojitas. Ok, entonces de este lado vamos a hacer la misma forma que hicimos este otro. Aquí ya llevo un punto alto, medio punto y un punto bajo. Nos vamos y hacemos un punto deslizado. 1, 2 y 3 puntos deslizados. Ok, de esta forma vamos a hacer las últimas dos que nos quedan. Y así ya tendríamos nuestra hojita. Ya terminé aquí la hoja de la forma que hicimos las otras. Ahora otra vez vamos a hacer punto deslizado. 1, 2 y 3. Y ahora sí hacemos nuestras últimas 7 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7. Y hacemos la hoja igual que las otras y ahorita volvemos. Ok, ya llegué aquí al final. Otra vez voy a hacer mis puntos deslizados. Ay Dios, no puedo. Uno. Dos. Y tres. Para esta hoja, de preferencia, hacemos aquí una cadena. Y cortamos dejando poquito hilo para envolver un poco el alambre. De preferencia que el alambre sea verde porque como trabajamos con puntos deslizados en la base, en algunos lados no lo agarramos. Fíjense cómo está acá por atrás. Entonces, de preferencia que sea verde. Y voy a apretar aquí para juntarlo. Así. Ok, y ahora vamos a envolver. Este lo voy a cortar. Voy a cortar el hilo que no se cortó. Y dejamos un pedacito así más o menos. Ok, este lo ocultamos ahorita y este lo vamos a envolver y a pegar aquí con silicón para tapar el alambre. Y acomodamos nuestra hoja. Así quedó con 12 cadenas y así queda con 15.
Con 16, perdón. Un poquito más grande. Vamos a seguir acomodando nuestra flor. Voy a regresar aquí por este punto, el hilo, a esta parte de la flor. Voy a acomodar así. Aquí lo necesitamos en la primera vuelta de lo amarillo. Acomodamos nuestra flor y vamos a pasar unas puntaditas en la vuelta de lo, en la primera vuelta amarilla. Sí, aquí vamos a pasar para darle forma a nuestra flor. Vamos a dar aquí unas puntaditas de un lado a otro para que no se nos vaya a desbaratar. Ya que la tenemos, que ya pasamos el hilo varias veces, ya solo lo vamos a rematar y lo vamos a cortar. Sí, aquí no quise poner relleno en lo verde porque esta flor no lleva gordita esta parte. Sí, así va. Si le pongo poquitito relleno ya se va a ver más gordito. Voy a cortar. Y ahora voy a tomar mi palo para brochetas. Aquí lo tengo. Voy a tomar otro. Está muy... este. Y vamos a tomar el silicón. Voy a ponerle silicón aquí. Y lo vamos a poner, el palito. El mismo palito mete el silicón. Lo más adentro que se pueda. Así. Ok. Otra vez voy a poner silicón. Pero ahora en esta parte del palito. Esto para poner mi hilo e irlo forrando. Ok, ahora sí empezamos a envolver. Vamos que quede bien parejito. Que no se vea tanto el palo, ¿sí? Ya que vayamos un poquito más abajito. Vamos a poner nuestra hoja. Yo creo que ya ahí la voy a poner. A ver. Sí. Aquí la vamos a poner. Y así vamos a seguir envolviendo hasta abajo. Ahorita acomodamos nuestra flor. Ya aquí agregué silicón al final y doy las vueltitas. Y ya quedó nuestro cempasúchil. Vean qué bonito queda. Miren, así queda. Ok, quiero comentarles que a este cempasúchil le puse tres puntos altos. Ahorita voy a buscar la forma de poner una gotita de silicón acá por arriba para que no se me mueva de esta parte. Que no entró el palo bien. Ahorita lo voy a acomodar. A esta le puse tres vueltas en la primera de color, del cambio de color. Tres puntos altos, perdón. Esta le puse dos puntos altos. Quiero que vean la diferencia. Me gusta más la amarilla, quedó como más grande. Pero ya es gusto de cada quien. Si gustan, en la primera vuelta del color naranja, solo le puse dos puntos altos y esta tiene tres puntos altos en cada punto. ¿Sí? Bueno, pues espero que les haya gustado y que les sirva. Nos vemos en el siguiente video. Bye.